sabanero, el camino de Belén. Tú mi burrito sabanero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Tuki tuki tuki, tuki 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 tu. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Apúrate mi burrito, vaya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 tu. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Hermanos, para todos un saludo muy especial. Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. A ustedes aquí presentes, mis hermanos seminaristas carmelitas y a todos los que nos ven a través del canal Televid y de las redes sociales, un saludo en el Señor. En esta fiesta, en esta Pascua de Navidad que todavía estamos disfrutando, el saber que Jesús ha renacido con toda la fuerza del amor en nuestro corazón. Y hoy celebramos una fiesta muy especial en la Iglesia. En el marco de la octava de Navidad, recordamos a San Juan Evangelista, aquel que reclinó su cabeza en el pecho del Señor, el discípulo amado que nos ayude. Y yo los invito para que en silencio, cada uno de nosotros y quienes nos siguen, pongamos las intenciones y necesidades de nuestro corazón en el altar del Señor. Y con todas las intenciones que tenemos en el corazón, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, conscientes de nuestros pecados, vamos a pedirle al Señor que en estos días en que tenemos aún la alegría de ese renacer de Jesús y ese nacimiento simbólico en nuestro corazón, también le pidamos perdón. Que caigamos en la cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Que entendamos que un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Por eso acudimos a tu bondad para reconciliarnos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos nuestra salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Y en esta octava de Navidad glorifiquemos al Señor con ese gozo que aún hay en nosotros, diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra, concédenos comprender profundamente las maravillas que Él nos enseñó en sus escritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Comienzo de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado sobre la palabra de la vida, y la vida se ha manifestado, y hemos visto y atestiguamos, y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y hemos oído, también os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunidad con nosotros. Y nuestra comunidad es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que vuestra alegría también sea completa. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan tu gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Hermanos, el Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, muy bien. Con la alegría de la Navidad, con la alegría de saber que Jesús renace en nuestro corazón, celebramos hoy un evangelista que particularmente a mí me parece muy interesante. Es una experiencia de este discípulo, de este hombre que con su juventud y con su experiencia de amor también nos habla de ese misterio de la unidad. Si bien se dice que los escritos joánicos, el Evangelio, las cartas de Juan, algunos dicen que probablemente el Apocalipsis, pero no vamos a mirar como esos elementos teológicos. Yo me quiero remitir a varios textos. Primero, lo que acabamos de escuchar en el comienzo de la primera carta de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que nosotros hemos comprendido de la Escritura es que Dios es amor. Y es una característica fundamental que nos ofrece siempre el evangelista Juan. Juan va a poner muchas veces en boca de Jesús que Dios es amor. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, nos habla que Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, nos dice que el Padre y yo somos uno. Es decir, que lo que nos habla el evangelista y que nos hace caer en la cuenta es que a Jesús lo comprendemos desde el amor, desde la misericordia, desde la oración y desde ese encuentro íntimo con Él. Es el misterio revelado del Padre. Cuando inicia el Evangelio de Juan, nos recuerda que en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Es decir, que la palabra existe desde antes de la creación del mundo. Y esa palabra, hermanos, la pregunta es, ¿cómo la estamos encarnando nosotros? Hace poco, el 25, que era la natividad del Señor, el Verbo se hizo hombre. La pregunta es, ¿también se hizo hombre en nosotros? ¿También renació en nosotros? Y también esa palabra con mayúscula, que es la palabra de Dios, se ha encarnado en nuestra vida, mostrándonos un camino de reconciliación, de unidad, un camino de alegría, de sueños, un camino que nos une como hermanos. Y aquí, hermanos, miremos el Evangelio. Sabemos que Juan es el discípulo que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Preguntémonos, ¿cómo estaría Jesús en ese momento? Sabiendo que era su último momento. Cuando Jesús levanta los ojos al cielo y quería compartir esa cena con sus discípulos. Con el miedo de la muerte, porque lo sabemos que el mismo Evangelio de Lucas nos lo dice, que Jesús ya en Getsemaní tenía miedo. Y ante ese momento tan especial es saber que este joven escucha ese latido del corazón de Jesús y siente quizá que ahí hay una ansiedad, pero también hay una nostalgia. Ese reclinar la cabeza en el pecho de Jesús es lo que nos invita a nosotros hoy, para que cuando tengamos miedo, cuando estemos tristes, cuando hayan problemas duros en nuestra vida, no se nos olvide buscar al mejor lugar, que es en el corazón de Dios, que es en el mismo Jesús. Y este discípulo amado también lo vemos junto a la cruz de Jesús, cuando Jesús, ya en su agonía de muerte, se lo entrega, perdón, entrega a María, a Juan, ahí tienes a tu madre. Y luego dijo al discípulo que tanto quería, ahí la tienes, ahí está contigo y está conmigo. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y algo muy hermoso, y es lo que acabamos de leer en el Evangelio de hoy, y es una juventud prudente. ¿Por qué? Porque nos habla del texto de la Pascua, del primer día de la Pascua, el que leemos muchas veces en la vigilia pascual. Y algo muy bonito, y es, él era el joven y Pedro ya era mayor. Cuando llega María Magdalena a decirles, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto, por su juventud, por sus años, claro, llega más rápido, pero siempre respetó la sabiduría de Pedro. Por eso él no entró. Y por eso el Evangelio hace énfasis. Dice, vio las vendas en el suelo, pero no entró. ¿Por qué no entró? Porque él también, en medio de la experiencia de vida, sabía quién debía entrar primero. Y eso es una invitación hoy para todos nosotros, partiendo de estos muchachos, de estos hermanos y de tanta juventud. Hermanos, la sabiduría siempre nos enseña. Y tenemos que aprender a ser siempre prudentes, respetuosos. Es decir, él esperó a que Pedro entrara
que Pedro, con su sabiduría, recordemos que sobre Pedro también el Señor ya le había dado las llaves para que administrara esta iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que el evangelista Juan, cuando nosotros lo leemos con detenimiento, tenemos tanto para aprender. En el Evangelio de Juan también nos habla de la amistad de Jesús. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Cómo nos llama el Señor? Amigos. ¿Por qué? Porque nos ha revelado la misericordia, porque nos ha revelado la humildad, porque nos ha revelado que desde la fe, desde la oración y desde el trato íntimo con Él, siempre vamos a encontrar ese amigo. Santa Teresa de Jesús, la fundadora de nosotros, los carmelitas, nos dice que la oración no es otra cosa, sino un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y eso es lo que nos dice Juan, que Dios es amor y que Dios es amigo, porque Él nos ha revelado todo. Y al ser amigo, también nos recuerda la grandeza de tantas cosas que tenemos que compartir. Otra característica que tiene el Evangelio de Juan, y es cuando nos habla del lavatorio de los pies. Es el único evangelista que nos hará referencia a ese texto, para mostrarnos el servicio de Jesús, la humildad de Jesús. Por eso, hermano, la invitación que nos hace hoy Juan, y que nos hace la invitación la iglesia en este tiempo de Navidad, es a servir, a amar, a respetar, a cuidarnos, a apoyarnos, a compartir en familia. Vamos terminando un año y qué bueno, hermanos, que lo terminemos en presencia del Señor. Que lo terminemos, como decía el Salmo, alegrados justos con el Señor. Que nos alegremos con ese Dios de la divinidad, ese Dios que nos ama y ese Dios que dio la vida por nosotros. Y que la experiencia de saber que Jesús está recién nacido en nuestros corazones y en nuestras vidas nos ayude a caminar siempre y a perseverar en la fe. Que Dios nos bendiga, muchachos, que el Señor los acompañe en su vocación, también a ser como ese discípulo amado, y que siempre la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Sigamos orando, hermanos, para que nuestra vida, nuestra humildad y nuestro servicio sea una ofrenda a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que presentamos y concédenos en esta santa cena beber de los misterios del Verbo Eterno revelados en la misma fuente a tu apóstol San Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar
el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. Santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada por amor, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, gracias porque nos invitas a ser uno en el amor, como tú, Padre, en mí, como nosotros en ti, Señor, para que así podamos sentir tu amor y tu divinidad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, queremos reclinar nuestra cabeza en tu corazón. Danos ese descanso. Danos esa alegría de sentir el pálpito de tu corazón, que nos amas, que nos bendices. Gracias, Señor, porque has nacido en nuestra vida para darle una nueva luz y una nueva esperanza. Hermanos, es Cristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos muchas gracias porque reunidos como comunidad, como hermanos, como familia, podemos participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo. Oramos de manera muy especial por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, misioneros, por nuestros seminaristas y los seminaristas de la diócesis, de la vida religiosa, para que juntos podamos llevar a esta Iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Oremos por todos nuestros familiares y amigos difuntos, aquellos que han muerto en soledad y silencio, aquellos que mueren a causa de la guerra, de la violencia, de las catástrofes naturales y de tantas situaciones, que ellos hoy resucitados puedan contemplar la luz de tu rostro. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que bendiga nuestra vida,
bendiga nuestros hogares y nuestras familias, a cada uno de los televidentes, a cada uno de los que comparte esta experiencia a través de Televid, para que sientan que el Señor los colma de gracia y bendición, y la Virgen María también los cubre con su manto. Y así, con la Virgen María, Madre de Dios, Reina y Hermosura del Carmelo, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Evangelista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los discípulos le pedían a Jesús constantemente que les enseñara a orar. Y Jesús les decía, desde el Padre Nuestro, hagamos el Padre Nuestro siempre una oración, en esa certeza y en esa comunicación divina con el Padre. Digamos todos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Allí cerrando un momento nuestros ojos, vamos a decirle al Señor de qué queremos que nos libre. ¿Qué es aquello que hay en nosotros que no nos deja ser felices, que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que transformar en nuestra vida? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría compartamos un saludo de paz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Jesús, la plenitud, aquel que nos revela ese misterio de amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy mío. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Thank you.
nuestro año que queda atrás. Mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más hecho realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo. Llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad. El calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar. Que ya llegó. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que habite siempre en nosotros, por este misterio que hemos celebrado, la palabra hecho carne, que el apóstol San Juan predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar esta Eucaristía, darle gracias a estos hermanos de nuestro seminario, el aspirantado, bueno, ya en este momento del postulantado. Que el Señor los bendiga, que perseveren, muchachos, cuenten con la oración de todos nosotros, de los televidentes. Y hacer una invitación para todos los jóvenes y a las jóvenes que quieran hacer parte. Tenemos la rama masculina de los Carmelitas Descalzos y la rama femenina, que también aquí en Medellín tienen convento en la mansión, San José de la Mansión. Búsquenos en internet, Orden de Carmelitas Descalzos. No tengan miedo, qué bueno que el próximo año inicien muchos de ustedes y muchas de ustedes con el deseo de servir al Señor. También que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los que hacen parte del canal Televid, y vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga sus vidas, sus corazones y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, con la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón, podemos continuar en paz. Nos preparamos para orar con Jesús Eucaristía en la exposición al Santísimo. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Fría,
más grande, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Y te amará tanto que el amor muriera. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque aún sigue en nosotros latente esa Navidad, esa Natividad. Gracias, Señor, porque sigue palpitando en cada uno esa certeza de saber que tú renaces en la esperanza, que tú renaces en el amor, que tú le das calor y fuego a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en la fragilidad de un niño que nació en un pesebre, en medio del amor de María y de José, con la presencia de los pastores, nosotros hoy te contemplamos aquí en esta Eucaristía, Jesús Eucaristía puesto en el altar. Gracias, Señor, porque nos amas. Vamos también cerrando un año. Es tiempo de dar gracias. Es tiempo de aprender de nuestros errores, de fortalecernos en las debilidades. Pero lo más importante, Señor, que prime en nosotros el espíritu del amor, como nos lo revela San Juan Evangelista. El amor es un amor hasta el extremo, un amor de un Dios que siente ternura por sus hijos, de un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y clemencia. Señor, bendice cada uno de nuestros hogares. Bendice a cada uno de los televidentes y de los aquí presentes. Bendice a estos hermanos seminaristas, ya en este momento de su historia, preparándose para una nueva experiencia, un nuevo proyecto. Gracias, Señor, por su vocación, que junto a ellos, nosotros también, los que vamos un poco más adelante en el camino, afiancemos la vocación para seguir siendo hermanos en el Carmelo, en la Iglesia, comunicadores de la esperanza. Oro por todas las familias, por aquellos que hoy están tristes, que tienen un familiar o amigo enfermo, por los que están en la cárcel, los que están hoy llorando una pérdida. Derrama tu espíritu de amor y de bondad. Dale sabiduría y fortaleza. Dales el don del entendimiento
para que puedan caer en la cuenta. Señor, que estos días, que han sido como una noche de paz, se prolonguen a lo largo del próximo año. Señor, que así con esa alegría con que celebramos estos días de Navidad, también la sigamos prolongando para que todo el año sea una bendición para nosotros. Tú conoces nuestra historia y tú sabes las necesidades de nuestro corazón. Que donde nos encontremos en este momento, sintamos tu compañía. Señor, sigue llamando a muchos jóvenes a una vida de servicio en ti. Necesitamos obreros porque la mies es abundante y los obreros somos pocos. Necesitamos, Señor, seguir compartiendo esperanza, ser comunicadores de la buena noticia y ser capaces de llegar a muchos, a tener sed como la samaritana, sed de amor vivo, a caer en la cuenta que tenemos amigos en Betania, la casa de Betania, el hogar de los amigos, a perdonar, a levantarnos, como nos lo dice bellamente el Evangelio de Juan, de la mujer adulta, ¿quién te ha condenado? Entonces yo no te condeno, pero por favor, mujer, no peques más. Hermanos, que desde la experiencia de Juan Evangelista, que desde la experiencia de la Navidad, pero desde el fuego del amor que se ha encendido en nuestros corazones y desde la alegría que cada uno tiene, hoy alabe y bendiga al Señor. Reconozcamos en Él su amor y que nunca nos falte la oración, que nunca nos falte la esperanza. Pero por encima de todo, nunca nos falte la fe. Por eso en silencio y en oración, cada uno hable con su amado. Recline su cabeza en el pecho de Jesús y compartamos con Él esta cena de amor, este encuentro de intimidad, donde soledad y silencio necesitan los amantes para sentir el paso de Dios por nuestra vida. Sacramento, adoremos con fervor y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor y al de ambos procedente el Espíritu de amor. Tributemos y igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y dispongámonos para recibir esta bendición y que ella llegue a cada uno de ustedes como un bálsamo divino, como la palabra que se encarna, como la fuerza del amor. Bendice, Señor, nuestros hogares y nuestras familias. Bendice nuestros sueños y nuestros proyectos. Y ante todo, toca y santifica nuestro corazón.